Durante el fin de semana, las autoridades de policía del Magdalena Medio lograron varias capturas por diferentes delitos, así como incautaciones de varios elementos. En el barrio Buenos Aires de Barranca Bermeja, en planes de registro, control y solicitud de antecedentes, fue capturado en flagrancia un sujeto conocido como Luis de 24 años de edad, quien tenía en su poder 500 dosis de Bazuco, las cuales estaban listas para su comercialización. Asimismo, en Barranca Bermeja, dos sujetos fueron capturados cuando extraían ilegalmente agua de la Ciénaga San Silvestre. Fueron dejados a disposición por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables en el Puente de la Represa. En el municipio de Santa Rosa, en planes de registro y solicitud de antecedentes en el barrio Guacamayas, fue capturado este sujeto de 20 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En el municipio de Simití, en un vehículo de servicio público, fueron incautados mil metros de cordón detonante. Este material explosivo era transportado mediante la modalidad de encomienda. En Santa Rosa, gracias a información de la comunidad en el barrio Los Mangos, fueron capturados estos dos sujetos de 20 y 31 años, quienes minutos antes habían hurtado un celular y 100 mil pesos. Fueron dejados a disposición por el delito de hurto.